Hola chicas, hola chicos. Bueno, pues hoy os traigo un look sencillo, pero esta vez hablado, porque hay algunas que os gusta que sea hablado. Así que hoy hablado. Bueno, solo llevo aplicado el tónico, porque eso ya lo hago en la ducha. Y voy a aplicar la esencia que estoy utilizando, la de Elemis. Se necesita muy poquita. No sé si la veréis. Poquito más para el cuello. Llevo usándola ya un tiempo, ya bastante, y sin embargo, bueno, no sé si veréis por dónde va, pero va por aquí todavía. Se utiliza muy poquito y es muy buena. Ahora también os digo, aquella que os he enseñado de Bar, que es súper barata, me gusta tanto o más que esta. Como serum, ya sé que a muchas de vosotros no os gusta por cómo enfocan ellos las campañas publicitarias. Yepoda ya está acabado, creo que esta es la última. Ya ni siquiera me lo coge con el gotero, así que tengo que echarlo aquí porque lo quiero aprovechar, porque realmente es muy muy bueno. Bueno, aún saqué bien para hoy. Pero ya va para productos terminados. Me ha gustado mucho. Hay muchos serums, ya sabéis que me gustan, pero este me ha gustado mucho. Sabéis que es todo a base de productos naturales, y este es a base de niacinamida, que para las maduritas nos viene genial. Y la verdad que he quedado contenta con él. Y aparte el envase es súper bueno. Me ha gustado mucho. Y la crema, que me pasa lo mismo. Ya no me la coge el pan. Así que voy a hacer lo mismo. Y no se necesita mucho porque se extiende súper bien. Me gusta mucho. El olor es muy agradable, aunque no es nada fuerte. Y ya os digo que me ha gustado mucho. Ya sabéis que me gusta probar. He hecho una compra de otros productos que os enseñaré, pues no sé si hoy o mañana grabaré el vídeo. He cogido otros productos porque quiero probarlos, porque me ha gustado mucho el jabón limpiador, el serum y la crema. También el bálsamo, pero bueno, no es lo que más me ha gustado de ellos. Y la mascarilla de arcilla está muy bien, me ha dejado la piel genial, pero yo prefiero las mascarillas de tisú. Siempre me han gustado mucho más las mascarillas de tisú. Pero bueno, la estoy usando, me la estoy poniendo los domingos por la mañana para terminarla, porque además esas, una vez que se abren, pues no sé qué tiempo dura, pero no demasiado. Esta también ya se va para productos terminados. Y estamos listas con las cremitas. Me olvidé el contorno de ojos. Ahora ya no tiene caso dárselo, porque encima de esta crema, además esta crema es bastante bastante espesita, no me la va a coger. Bueno, yo todas las cremitas también las aplico en las manos. Hoy voy a utilizar la BB Cream de Giselle Denise. Y como prebase voy a utilizar la Boost. Mejor la veis. De Belle Hypoallergenic, esta que me gusta más la de Ordinary, y sobre todo la Soft Focus de Rodial, me encantan. Y bueno, pero esta tampoco está mal, no está nada mal. Ya sabéis que las prebases de Belle Hypoallergenic suelen ser muy buenas. Me la aplico con las manos. Esta, si utilizo la Juice Free, la prefiero aplicar con la esponja, pero las otras me gusta aplicarlas con la mano. Esta es la BB Cream, la cantidad que voy a utilizar, y voy a utilizar una esponjita que no sé deciros, yo creo que debe ser de estas últimas que he cogido de diferentes marcas, pero que no son así marcas conocidas, porque
O sí, pero es que no viene identificada. Las de marca me gustarían que vinieran identificadas. Por ejemplo, José López hizo una que sí viene identificada y la otra no. Guailoba sí que vienen identificadas, pero es que estoy sin esponjas casi. Fijaros, todo este cacharro está lleno de esponjas cochambrosas. Que hoy mismo pienso, hoy es sábado, hoy a la noche pienso limpiar tanto lavar las esponjas como limpiar brochas que tengo. Bueno, está aquello. Ya sabéis que las tengo en ese armarito que veis ahí. Y está terrible. Está a tope. Como veis, es una BB Cream muy natural. Para las personas que quieren llevar buena cara, pero no necesitan tapar demasiadas marcas y cosas así, está muy bien. Y además tiene un poquito de tratamiento. Y ya empezamos con las toallitas. Después decís, ¿por qué gasto tantas toallitas? Pues ya veréis. Voy a utilizar como corrector el Touch Eclat de Yves Saint Laurent. Ya sabéis que me gusta mucho. Es un corrector que no cubre manchas oscuras ni nada de eso, sino que es más bien iluminador. Y lo aplico con la propia esponja. Listo. Como paleta de rostro voy a utilizar una que os he enseñado últimamente, la de Natasha Denona, la Glam Face Palette, que es esta monería. Con estas sombritas, iluminador y colorete. Pues vamos a utilizar ese colorete, muy rojizo, pero a ver qué tal. La voy a aplicar con esta brochita que también os enseñé en unas compras, y es de Luvia. Me están gustando mucho esas brochas, aparte de lo monas que son. Aparece muy potente, pero bueno, voy despacito. Vamos a cargarlo un poquito más. Porque después ya sabéis que se me va muy rápido, pero bueno. También lo podemos reaplicar. Estamos aquí, no vamos a salir de casa. Hoy os voy a grabar varios vídeos, con lo cual este look me va a valer para varios. Y con la misma brochita voy a el iluminador, que todavía no lo he probado. No había probado ni el colorete ni el iluminador, la sombra sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pues había tenido yo uno pequeñito de Natasha Denona y no pigmentaba apenas. Este sí. ¡Wow! ¡Ay, cuidadín! Creo que me he pasado un poco. Caray. Caramba, ¿cómo pigmenta esto? Pues no los había todavía usado, pero madre mía. Yo no estoy acostumbrada a tanto. Pero bueno. Y vamos a utilizar la paletita esta de Anastasia, de Nu Biel o Nu Biel. A ver, lo leéis vosotros mejor. Ahí, ese debe ser el nombre de la paleta. Y que es esta monería. Aunque ya os digo, no es mala en absoluto, pero para mí no tiene la calidad de las otras paletas de Anastasia. No, no tiene la calidad
como Softglam, no sé, todas esas que yo tengo ahí, que tengo un montón, aparte de las Norvinas, no es la misma calidad. Son como muy... las brillantes, como que se desmontan en trocitos. Y bueno, no, yo creo que no tiene la misma calidad, aunque no es mala. Bien, yo voy a utilizar este verde que me enamora. Voy a utilizar una lengua de gato de Esgón. Que me han gustado estas brochas, ¿eh? ¡Buah, qué bonito es! Me encanta este color. Es muy bonito. Como veis, pimenta muy bien. Pero... a ver si lo veis. ¿Veis lo que os digo? Se deshacen mucho. Y otras paletas de Anastasia no son así. ¿Veis lo que os digo? Salen en trocitos. Esta la llevé un día y luego aguantó todo el día, pero me costó mucho aplicarla. Voy a utilizar esta brocha de difuminar de Oriflame, que está muy bien, y voy a hacer una transición muy clásica. Iluminar, primera transición y hoy acento. Acento y cuenca. Y ya voy utilizando, voy de arriba hacia abajo, o sea, de más claro a más oscuro, y entonces utilizo la misma brocha. Vamos con la segunda transición. Es un marroncito muy, muy bonito. No es el clásico de siempre. Tiene como un tono más teja. Me parece muy bonita. Pero sí que son polvorientas, cuando las de Anastasia nunca lo fueron. Suelta bastante polvito. Y luego la otra, la Metro. Esta hay que aplicarla con cuidadito. La otra más oscura es bastante fuertecilla, también con un tono teja muy bonito. La voy a aplicar con una brochita un poquito más de precisión, que esta es de Zorella, que la he cogido en Amazon. Y oye, que va muy bien. Y ahora difuminamos con la anterior. Es fuertecilla esta sombra, ¿eh? Como veis, pigmenta genial, pero es una buena paleta. No me arrepiento de haberla cogido para nada, pero sí que no tiene la misma textura, la misma calidad. Yo no sé si es calidad o no, o sea, la misma textura que lo que a lo que estábamos acostumbrados con Anastasia. Antes que nada voy a hacer las cejas, porque si no, el look no es lo mismo sin las cejas, que como veis, entre lo rubias que son y la falta de pelo que tengo, tremendas. Hoy voy a utilizar el de Sephora, el número 3 de Sephora, me gusta mucho, pero ya sabéis que también me gusta mucho el de Kiehl's y es súper barato. Este lo acabo de reponer y lo he repuesto porque aún tengo lápices Kiehl's, pero me gusta algunos días usar otros, tanto este como el de Benefit. Listo, ya aparece otra cosa, os dais cuenta que marca el rostro. Para delinear voy a utilizar este de Goss, que ya os he dicho que me gusta mucho, es un cajal. Por arriba no lo voy a delinear, pero por abajo sí. Y haciendo como un rabillo. Máscara de pestañas. Voy a utilizar la de Kevin O'Quan, que ya debe estar muy gastadita, pero bueno. No, aún tiene muy bien.
Tiene un cepillo súper fino que da la impresión de que no te va a maquillarlas, pero va súper bien. Y sobre todo para las de abajo. Me gusta sobre todo para las de abajo. Las de abajo las deja genial. ¿Por qué ponemos esas caras tan raras? Y yo es que no lo puedo evitar. Y ya veis que con solo dos capas quedan unas pestañas súper bonitas. No dramáticas, pero sí se ven perfectamente. Y quedan además muy bonitas. Hoy iba a utilizar los meteoritos de Guerlain. Pero visto lo visto, no. Ya llega de iluminación. Así que voy a utilizar el Hangover de Too Faced. Ya sabéis que me encanta. Y nuestro ventilador majísimo para secarlo rápidamente. Y vamos con los labios. Como voy a utilizar un labial en barra, ya sabéis, de Givenchy, con las fundas preciosas que tiene, es este teja tan bonito, que es el número 32 de los Le Rouge. Se llama Rouge Briquet. Y como voy a utilizar barra, voy a utilizar delineador. Y voy a utilizar este de Sephora. Van muy bien estos delineadores labiales de Sephora. Y este es el 23 Cooper Blush. Y ya aplicamos la barra de labios. Ya sabéis que estas son fundas que se compran una vez y luego se utiliza el refil. Pero bueno, a mí no es que no me gusta andar cambiando. Sí, compraré el refil cuando acabe esta barra, pero no me gusta tener refills por ahí y andar cambiando la funda. No, no me hace gracia. Me gusta ese efecto que se ve ligeramente más oscurito, sin ser aquel delineado que había antes tan exagerado. Pero ese, no sé cómo decir, esa como transición de tonos me encanta. Sobre todo en los que son de este tipo, marrones y demás. Y ya está el look. Voy a utilizar el Trésor La Nuit de Lancôme como perfume. Como siempre, le puse primero la cadena súper rico este perfume, pero muy muy profundo. Bueno, pues esta es la propuesta que os hago y además ahora me lo vais a ver en varios vídeos. Espero que os haya gustado. Sobre todo que os hayáis entretenido un ratito y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos y portaros bien. Ah, os enseño las uñas, que son ideales para este look, aunque no lo había pensado. Son esas. Yo creo que están muy bonitas. Bueno, pues portaros bien. Chao, chao.